desea degustar los más ricos ceviches, los esperamos en Johnny Lunch Resto Bar. Y por supuesto, un saludo a mi amigo Jorge de Óptica Sebastián Lens, medidas de vista por computadora, así que cuide su salud visual en Óptica Sebastián Lens. ¡No estoy! Amigos, la noche recién empieza, así que vamos con Noche Pirata. ¡DJ, ponlo ya! Y bueno, amigos, hemos salido un ratito aquí del Teatro Municipal. Nos encontramos a las afueras, no sé si ya se habrán dado cuenta. Nos encontramos aquí con nuestro amigo Carlos Vera. ¡Estoy una mujer caliente! ¡Mi muido! ¡Miss Worldwide! ¡Let's celebrate! Municipal a la elección del Miss y Señora Carnaval 2015. Como pueden ver, ya empezó. Toda la gente está con los nervios de punta. No se puede perder esta nota porque está buenísima. ¡No se lo pierda! En realidad, todo tipo de género musical que admira muchísimas personas, pero el tema que identifica esta sala. Nos encontramos nada más y nada menos que con la señora ahí, Alisa. Maritza, otra vez. Nos encontramos con la señora Maritza Tabarné, una de las participantes aspirantes a Señora Carnaval 2015. Cuéntenos, señora, ¿en qué se inspiró para poder bailar este carnaval tan bonito que lo acabamos de ver? Buenas noches ante todo por el programa Más Espectáculos y gracias por esta entrevista. En realidad me gustó bastante el carnaval porque es bien alegre y aparte de ello su vestuario, que es un vestido elegante. Una vueltita. Carnaval elegante. Ahí podemos ver. ¡Qué lindo!
venos hablando acerca un poquito de su traje. Este es un vestido festivo para el carnaval, de luces, es elegante, entonces me animó por eso y la canción, que es muy bonita también, muy, muy movida. Muy guapa usted, señora, ¿verdad? Muy, muy bonito su baile. Cuéntenos, ¿quién la ha venido a ver? ¿Qué cree usted? ¿Gana o no gana? ¿Es una candidata fuerte? ¿Usted considera eso? Bueno, todas hemos venido a participar y a ganar sobre todo, positivamente. Aparte de ello, han venido mis amigas de mi trabajo, mi familia que está presente. Emocionadísima, me imagino, yo la conozco a ella, mi ex alumna. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy emocionada y también muy alegre porque toda mi familia me está viendo a ver y con todas las expectativas de las chicas, ¿no? Que estamos muy, muy felices y muy contentos de estar aquí, de estar compartiendo este momento tan especial, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te habrás agarrado algún cierto cariño con alguna de ellas o con todas, no sé? Con todas, todas nos hemos hecho amigas porque hemos compartido cada día los ensayos y estamos aquí, ¿no? Pues en el concurso ya. Claro, ya estás perdida de salir. Entonces, un saludito a todos los chicos que nos están viendo en más espectáculos y una vueltita, obviamente, para que vean ahí. Ahí está, lindísima Valeria. Nos encontramos con Claudia Soto, nos comentaba aquí detrás de cámaras que está un poquito nerviosa. ¿Cómo que estás nerviosa? Pues Claudia, mira esa bella, ¿cómo está nerviosa? Así ya, para mí ya ganó ella. No, todo se lo dejamos a los jurados. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Sí, estoy demasiado feliz y emocionada de participar y la verdad que me parece que todo el público está con ánimos mil, entonces nos da mucha confianza a nosotras. He visto ahí una barrita ahí que dice Claudia, creo que las de tu promoción, Santana 2013, todas las chicas ahí, unas locas, Claudia. Para terminar, una vueltita, Claudita, para que vean, ahí está, muy bien. Muy bien, Claudia, te deseo mucha suerte y no se pueden perder, esta nota está buenísima. Nos comentaban, Carlitos, que estás haciendo un tipo de presentaciones, no sé si nos puedes hablar de eso, de presentaciones de teatro. El mes de marzo es el mes del teatro y tenemos bastantes actividades. Por primera vez en la historia hay una alianza estratégica de 3 grupos de teatro y 2 empresas. El grupo de teatro La Pandilla, el histórico grupo de teatro La Pandilla, dirigido por mi amigo David Ortiz, que es el padre de los títeres en Tacna, el grupo de teatro más de nosotros, al que integro hace 14 años, y que por cierto este año está cumpliendo su cumpleaños número 15, nuestro quinceañero. Algo va a poner Jaime, seguro. Jaime, te tienes que poner algo. Algo va a poner quinceañero, ya. Me voy a poner con florecitas. Chambelán. Me siento hoy tan diferente. Ya, bueno, y el grupo Mamá Goyita, que lo dirige Beatriz Castillo, que es un Nobel grupo de teatro para niños, y se han aliado con la empresa que es el Café Sai, que es el lugar donde vamos a exponer nuestro arte, y la Ailán Producciones, que es la productora que yo represento. Es una alianza estratégica que va a consistir en funciones de teatro para niños y una función especial el Día Mundial del Teatro, que es el 27 a nivel nacional, aquí en China, en Madagascar, en Grecia, en Perú, en todos los lugares del mundo se celebra el 27, el Día Mundial del Teatro, y vamos a presentar la obra En el Borde, que es una obra de una gran escritora peruana, una gran dramaturga como Mariana de Altaos, y es el estreno de esta obra, y que bueno, tengo el honor de protagonizarla. ¿Alguna invitación que quieras hacerle a todos los amantes del teatro? No sé, también como ya se viene el Día del Teatro, bueno, ¿no? A los amantes
todos, siempre los amantes van a estar bienvenidos. Los amantes del teatro también. Los amantes y los amantes del teatro, ¿eh? Bueno. ¿Algún numerito que nos puedas dar? Bueno, te puedo dar. Tu WhatsApp. Ay, ay, ay. Jaime, gracias. Te estimo. Siempre me das estas buenas oportunidades. Ya vete, ya. No, bueno, a ver, todos están invitados los fines de semana del mes de marzo. Tenemos presentaciones de teatro en el Café Sai, que está en calle Deusta, frente a la Reunión. Nos sacamos nuestro DNI. Ahí, bueno. Donde dice foto, foto, foto. Foto, foto, donde te acosan diciendo foto, foto, foto. Bueno, ahí. Puntualmente, todos los fines de semana vamos a tener funciones de teatro y todos los martes del mes de marzo vamos a tener actividades cinematográficas, vamos a proyectar cine dedicado al... Interesante, interesante. Así que bueno, están totalmente invitados. ¡No vayan! Eso, bueno, eso se lo dejo al jurado, ¿no? El jurado tiene que ver eso, no puedo decir yo adelantar nada. Y bueno, y que gane el mejor, ¿no? He visto por ahí un montón de chicos apoyándote, no sé, han venido los chicos de la academia ahí con su banda. Sí, he visto a los, bueno, aparte de los chicos de la academia, están también el público que está asistiendo. De verdad es una emoción. Oh, qué tangna. Ay, tampoco. El pueblo tiene que apoyar todo esto porque esto es cultura. Esto trae a que el turismo se haga más grande aquí en Tacna. Porque al venir a estos eventos nos beneficiamos todos. Aspirantes al Miss Carnaval 2015. ¿Cómo te sientes, Naida? ¿Qué tal? ¿Cómo los nervios? ¿Estás ansiosa, nerviosa, tranquila? Bueno, yo me siento ahorita un poco con nervios, pero yo sé que lo puedo superar y lo voy a hacer bien, poner todo de mi parte. Esa es la actitud, Naida, esa es la actitud. Y cuéntanos, ¿quién te está apoyando? ¿Quién ha venido a verte? Bueno, ha venido toda la Academia Urbinas Estudios Dance apoyándome, yo que estoy representando a ellos, y mis familiares, todos mis amigos que están ahí. Mira tú, qué curioso, o sea, tú perteneces a la Academia de Jaime. Sí, pertenezco ahí ya hace muchos años. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal la experiencia de haber participado en el Miss Carnaval 2015? Todavía estamos con la piel de gallina, pero no sabemos quién va a ganar. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Estoy muy emocionada, más que nerviosa, pero lo estoy dando lo mejor de mí y me gustaría llevarme la corona este año. Definitivamente, Nicole, eres una para mí de las participantes más fuertes. Cuéntanos un poquito acerca de tu traje. Bueno, mi traje es un traje típico, original, de Piura, tondero. Tondero, a ver, Nicole, no sé si nos puedes deleitar con una vueltita, mostrando tu traje, por favor. A ver, ahí está Nicole. Oh. Un besito a la cámara.
Ahí está, chicos, una de las participantes aspirantes a la corona del Miss Carnaval 2015. Nicole, ¿quién te ha venido a ver? Bueno, me ha venido a ver mi familia, mi mamá, todos mis amigos, mi auspiciador. Agradezco mucho a todos mis auspiciadores, agradezco bastante a yo. ¡El saludo no va a salir! Nos encontramos con una de las participantes. ¿Cuál es tu nombre? Sofía Ibarra. Sofía Ibarra. Cuéntanos, Sofía, ¿cómo te sientes? ¿Estás emocionadísima? ¿Nerviosa? Soy emocionada y a la vez un poco nerviosa porque mis compañeras son súper buenas y vamos a ver quién gana, pues, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a bailar ahora? Voy a bailar festejo. Festejo. ¿Y te has preparado o no te has preparado? Sí, demasiado. ¿Bien preparada? Sí, sí. Bueno, un saludo a todas las personas que te están viendo para más espectáculos. Un saludo a todos los espectáculos y a todos los que nos ven. Gracias. Un besito. Y una vueltita también, ¿sí o no? Es infaltable la vueltita. A ver, una vueltita. ¡Eso! Nos encontramos con Daniela. Daniela, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal las expectativas? Bien, estamos muy felices y emocionadas todas las chicas. Estamos esperando este momento. Estás a puertas de salir. ¿Qué tal? ¿Cómo van los nervios? Un poco nerviosas, pero contentas y con todos los ánimos de que todo salga bien. Cuéntanos un poquito acerca de tu traje. ¿Qué es lo que vas a representar ahora? Este, morenada. ¿Morenada? Morenada. A ver, no sé si nos puedes deleitar con una vueltita. A ver. Ahí está Daniela, una de las fuertes candidatas al Miss Carnaval 2015. No se pueden perder esa nota, chicos. Un saludo para todos los amigos de Más Espectáculos. Un saludo para Más Espectáculos y sigan viendo el programa. Nos encontramos con Alessandra Gálvez, ganadora de las redes sociales. ¿Cómo te sientes, Alessandra? Muy bien, muy feliz por tener tantas amistades y tantos likes sobre todo. No, pues sí estás linda, sí está hermosa ella, ¿cómo no iba a ganar redes sociales? Fácil y hasta ganas la corona también, amiga, ¿sí o no? Pucha, sería muy lindo, la verdad. ¿Cómo son las expectativas? ¿Cómo te sientes? Me encanta, la verdad es que el concurso está muy bien organizado y todo está perfecto. Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a presentar ahora? Estás a puertas de salir, ¿qué es lo que vas a presentarnos? Sí, ya voy a salir, voy a bailar un poquito de selva y a deleitarlos con mi baile, ¿no? Obviamente, a ver si te puedes dar una vueltita para que puedan ver, ahí está. Muchas gracias, Alessandra, por respondernos a... ¡Oh!
queremos agradecer a Super Tennis esta noche por lo especial y todo el apoyo que nos da. Gracias a la Municipalidad Provincial de Tacna. Nuestra señora Carnaval 2015 es... Te dije, Jaime Urbinas y la señora Rosa Reyes, señora Carnaval. ¿Cómo se siente, señora Rosa Reyes? ¿Cómo se siente de haber ganado? ¿Qué tal? ¿Cómo fueron las expectativas? La verdad es que no lo esperaba porque, como Jaime lo sabe, fue así rapidísimo, de un día nada más. O sea, no hubo preparación. Todo el talento sale de uno. ¿No hubo preparación? Preparación para nada, y Jaime lo sabe, no hubo preparación para nada. Todo fue que nace de mi corazón y realmente me siento orgullosa de representar a Tacna en este carnaval. ¿Cómo es cuando uno nace con talento? ¿Qué podrías decir al respecto, Jaime? Igual, hemos trabajado, como dice Rosita, nos animamos a casi la última hora. Y el día de ayer haciendo los mix, viendo la ropa, no teníamos nada, nada teníamos. Y cosa de Dios, nos puso las cosas y no encontré la camisa, no encontré nada de la máscara. Y por ahí me fui temprano a buscar y gracias a Dios encontré una señora, me dijo, sí, yo tengo, y ya pues. De un día para el otro, miren chicos cómo son las cosas. Muchas felicidades a ustedes por el triunfo obtenido. Y chicos, un saludo y una invitación a toda la población de Tacna a este carnaval 2015. Invitamos a toda la población tacneña para que vaya a este pasacalle. Realmente es emocionante representar a Tacna y que todo el público tacneño vaya a este carnaval, que goce de alegría, porque no debemos estar deprimidos en casa. Vamos al carnaval y gocemos de este gran evento. Bueno, yo podría también decir lo mismo. Invitamos a todo Tacna para que participe de este carnaval, ya nos hacía falta este carnaval en Tacna. Cuéntenos, señor David, ¿cuáles fueron las expectativas? ¿Cómo se sintió? Usted fue parte del jurado. ¿Cuáles fueron los criterios a evaluar? Bueno, creo que Tacna ya tiene su reina, también su rey Momo. Creo que han causado la simpatía del público. Son personas muy conocidas que nos sorprendieron en realidad participar a Rosa Rey, Jaime Urbina, la chica Galvez, muy hermosa. Y creo que Tacna vivió una fiesta acá en el Teatro Municipal. Creo que con esto se inician los carnavales de Tacna. ¿Cómo fue el desenvolvimiento de las chicas? ¿Cómo los vio en general? Sí, muy bien. La organización del evento muy, muy buena. Creo que la municipalidad está haciendo un gran esfuerzo. Y creo que este remate de carnaval va a ser una fiesta para todos los tacneños. Sí, un saludo a toda la gente de Más Espectáculos. E invitarlos a disfrutar de esta fiesta en Tacna. Del gran remate de carnaval que estamos viviendo, una fiesta en nuestra región. Nos encontramos con nuestra reina carnaval 2015, Alexandra Gálvez. Cuéntanos, Alexandra, ¿cómo te sientes de haber obtenido el triunfo? Muy, muy feliz, la verdad es que estoy muy contenta de ser la reina carnaval 2015. ¿Te esperabas este triunfo? La verdad es que no tenía ni idea, pero estoy muy emocionada. Sí, vi tu cara de sorpresa. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo detrás de cámaras? Estuvimos antes entrevistando, ya me parece que ganaste el título de señorita redes sociales también, ¿y simpatía? Sí, sí, soy mis redes sociales y Miss Carnaval. Bueno amigos, la verdad es que los invito para el gran remate de Carnaval 2015, porque va a estar estupendo. Gracias.
Así que ya escucharon a nuestra reina Carnaval 2015, no se lo pueden perder. ¡Chao! Amigos, terminó el programa. Soy Jennifer Manrique. No se olviden de visitarnos en nuestro Facebook, donde podrán ver todos los videos y fotografías. Nos vemos la siguiente semana con más sorpresas para ustedes, porque esto es Más Espectáculos. Bye, bye.